Buenas noches, amigos, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar en esta nueva entrega de su mesa de mentoreo. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez. Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Nuestra oración es que en este tiempo tú seas impartido por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra y que sobre todas las cosas, tus ojos, de la misma manera como Pablo oró por la iglesia en Éfeso, que tus ojos puedan ser abiertos, que todos tus sentidos puedan ser abiertos por el poder de la resurrección, el mismo poder que operó en Jesucristo levantándole de entre los muertos. Estamos tratando un tema, hoy es la última entrega, trayendo a Dios de regreso a su casa. Y algo interesante que me ha venido pasando por los últimos 4 años, 5 años, es que las dos últimas mesas de mentoreo, siempre previas a la palabra profética, se convierten en esa puerta que me da la introducción a la palabra profética, y pareciera que lo planifiqué. Y ahí es donde yo puedo ver cómo el Señor me va dirigiendo en cada mesa de mentoreo. Hoy es la última entrega, como le digo, de este tema, trayendo a Dios de regreso a su casa. Durante el mes de agosto no voy a estar con mesa de mentoreo porque es un tiempo que tomo para orar, para estudiar, para inquirir, de tal manera que pueda preparar la palabra que el Señor me quiera entregar para el nuevo año profético. Este año profético empieza el 6 de septiembre en la tarde, así es que cae día lunes. Ese día, por supuesto, lo voy a anunciar, pero vamos a estar teniendo el mentoreo ese día. Va a ser la presentación oficial de la palabra profética del nuevo año profético, 5782, el año Pi-Bet. Estamos terminando este primer año Pi-Alef y realmente ha sido un año, vamos a decir, de muchísimos desafíos. La palabra que el Señor nos ha entregado, el Padre dando una declaración, tú eres mi Hijo amado, realmente vino a ser probada en nuestras vidas y ha habido mucho crecimiento. El desafío de la palabra, cada vez que la palabra es probada en nuestras vidas, así como Jesús recibió la palabra, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Sale de allí listo para ejercer su ministerio. Y yo creo que de la misma manera, aquellos que hemos sido, y lo decía en la enseñanza que daba hace 2 días en nuestra congregación, decía que los que hemos permanecido, o sea, que hemos decidido tomar una posición firme con respecto a quiénes somos, a qué sí hemos sido llamados para este tiempo, que hemos decidido creer a Dios por encima de la calumnia, de la difamación, de las pruebas difíciles que hemos tenido que enfrentar en este tiempo, pero que hemos decidido estar firmes, permanecer de pie en lo que Dios nos ha dicho. Entonces estamos preparados para este siguiente tiempo. Y créeme, desde ya te voy a decir, la palabra que Dios me está entregando para este nuevo tiempo tiene que ver con hijos que se convierten en la voz del Padre. Articulamos el mensaje del Padre y va a ser de mucha bendición. Hoy te vuelvo a decir, vamos a terminar con este tema: el reino quiere volver a su casa, Dios quiere volver a su casa, el gobierno de Dios quiere volver a su casa. Y hemos estado hablando, ¿no?, de cómo vamos a decirlo de esta manera, cómo nos convertimos tan fácilmente. Y digo tan fácilmente porque abandonar al Señor simplemente sin tener ningún dolor de hacerlo, dejar al Señor, dejar sus caminos y reemplazarlo por cosas tan livianas, tan ligeras, tan sin contenido, nos ha llevado, como estoy hablando en general, una iglesia que ha perdido esa presencia activa de Dios. Pero estamos en un tiempo donde el Señor no solamente quiere volver a su casa, sino que está volviendo a su casa. Y hay un remanente que está sediento de Dios, que está decidido por regresar a Dios a su casa. Pero vamos a encontrar en la palabra cuáles son esas
cosas que nosotros necesitamos hacer para que esa dimensión de la presencia regrese. En Primera de Crónicas 13:1 en adelante, hay un pasaje interesante que vamos a desglosar en el día de hoy. Dice que David tomó consejo de los capitanes de millares, de centenas y de los jefes, y le dijo a la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad de Jehová, vamos a enviar por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes para que se reúnan con nosotros. Verso 3. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Este pasaje tiene muchísimo que sacarle y vamos a extraer algunos principios de aquí. Y los primeros que vamos a extraer es qué no debemos hacer si queremos traer de regreso la presencia a la casa. Y no te olvides que estamos hablando de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que por cierto, este va a ser un tema, lo estuve compartiendo hace 2 días en nuestra congregación, probablemente lo termino, pero este va a ser uno de los temas centrales durante este año profético, de las cosas que voy a estar hablando. ¿Por qué era un hombre conforme al corazón de Jehová? Voy a estar profundizando cada vez más en el punto. Estamos hablando de un hombre que tenía el corazón de Dios y que tenía genuinamente el deseo de regresar la presencia, el arca, a su casa, en el lugar donde debía estar. Sin embargo, es importante que tú entiendas esto. No es suficiente que seamos gente de Dios. No es suficiente que tengamos buenas intenciones. Necesitamos entender los principios. Y David, siendo un hombre con el corazón, conforme al corazón de Dios, comete varios errores que son los que quiero que veamos rápidamente para entrar a cómo es que se trae el arca de regreso a la casa. Te decía, una buena idea fue lo que él tuvo. Vamos a traer el arca de regreso a la casa. Y dice que él toma consejo de la asamblea de Israel en general. Y les dice: mira, si a ustedes les parece bien. Y aquí encontramos un líder que, con toda la buena intención, muy, muy democráticamente, y escúchame lo que estoy diciendo, muy democráticamente decide traer a toda la asamblea para que la asamblea delibere juntamente con él en qué debía hacerse, cómo debía hacerse. Y él dice: bueno, mira, como a todos nos parece bien la idea, chévere, qué bueno traer avivamiento a la casa. Vamos a hacerlo de esta manera y de esta manera. Y como la asamblea le pareció bien la idea y todos dieron sus ideas allí, entonces simplemente él manda a buscar a la gente para que traigan. Y él dice esta frase: porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de la presencia de Dios. Vuelvo al punto anterior. No es suficiente tener una buena idea y no es suficiente el hecho de que nosotros querramos involucrar a todo el mundo, a toda la asamblea. Entre paréntesis, la palabra asamblea que se está utilizando aquí en el Antiguo Testamento es la equivalente a la que se usa en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con eclesía. Gente que se sentó a deliberar para constituir, para gobernar, para hacer leyes. Sin embargo, el hecho de reunirnos y en ignorancia tomar decisiones, porque el problema de la asamblea aquí estaba siendo su ignorancia con respecto al protocolo divino, y eso lo vamos a ver más adelante. Y él dice una gran verdad: desde el tiempo de Saúl no le hemos prestado atención a la necesidad de tener de forma activa la presencia de Dios en la casa. Y es interesante que Saúl, su nombre significa deseado, pedido. Y sabes que estudiando esta parte, que por cierto ya aparté un segmento para hacer solamente un estudio aparte de este punto, me pareció sumamente, vamos a decir, pertinente para el tiempo que estamos viviendo, el hecho de que nuestras naciones tienen, los gobiernos que tienen han sido deseados por ellos. Gobiernos que simplemente parecían, igual que Saúl, y no es mi tema en este momento, pero el más hermoso, el hombre más alto, con más presencia, eso habla de un liderazgo sobresaliente, sin embargo, fue anhelado por el pueblo, mas no establecido por Dios. Fue anhelado, fue pedido, deseado por el pueblo.
Eso es lo que significa Saúl. Y cuando estamos hablando de un liderazgo que el pueblo anhela por encima de lo que es el orden de Dios, encontramos ahí en Primera de Samuel que Dios dice: mira, Samuel, el problema del pueblo es que ellos no están desechando la palabra que yo te entrego a ti, o sea, lo que es la revelación profética. En realidad, el pueblo me está desechando a mí. Cuando escogemos por un liderazgo Saúl, desechamos el orden de Dios, desechamos el gobierno de Dios, desechamos los planes de Dios. Y esto es parte del problema que estamos teniendo en nuestras naciones. En nuestras naciones, lamentablemente, y con toda la tristeza, pero con la fuerza que implica, lo estoy estableciendo. Nuestras naciones tienen lo que ellos mismos han deseado, lo que ellos mismos han buscado. En otras palabras, una frase más fuerte es: tienen lo que se merecen. Dijo que toda la asamblea que se hiciese así. Y te vuelvo a decir, esta palabra asamblea es ejército, tiene que ver con la reunión para juzgar. Es la misma, es la equivalente, es cajal, que tiene que ver con eclesía en el Nuevo Testamento. Así es que podemos reunirnos con intenciones buenas, sin embargo, tomar decisiones erradas porque no tenemos la revelación de lo que es el protocolo divino. Ahora, ¿cuáles son las cosas que necesitamos hacer? Hay una prescripción aquí en la palabra y que nosotros tenemos que observar cuidadosamente. Nosotros no podemos darnos el lujo en un momento histórico como el que estamos viviendo de cometer errores con respecto a traer el arca, traer la presencia a la casa de Dios. Hay cuatro principios y si no los alcanzo en esta sesión, no se preocupen, porque esto es parte de lo que tengo que tocar necesariamente, nuevamente, en varios aspectos en la palabra profética para el nuevo año. Principio 1, ¿qué necesitamos hacer? Primero, para traer el arca de regreso a su casa, necesitamos involucrar a la gente escogida, que pueda apuntar, que pueda señalar las dimensiones más altas a las cuales la iglesia tiene que avanzar. El principio número 2 que vamos a ver es que tiene que abrazar el protocolo divino, lo que te estoy hablando. No es un tiempo para caminar en ignorancia, no es un tiempo para caminar simplemente en buenas ideas. Y una de las cosas que estoy escuchando tan a menudo en la gente que está hablando por las redes sociales, llamándose a sí mismo, no sé, ministros cristianos, es este tipo de frases: es que yo siento, es que me parece, es que yo creo, pero en ningún momento, y escucha con detenimiento a esa gente, y cuando entiendas que lo que te estoy diciendo es cierto, huye de escuchar ese tipo de personas, pero en ningún momento toman un principio bíblico, no toman la palabra y para a partir de allí establecer sus percepciones. Nosotros todos tenemos derecho a tener percepciones personales, pero nuestras percepciones personales o impresiones personales no son la verdad. Y mis percepciones personales, si no están fundamentadas en la palabra, simplemente son erróneas, aunque suenen muy bien. Aquí encontramos a David junto con la asamblea tomando decisiones y a todos les pareció bien lo que se estaba haciendo. Sin embargo, esto produjo muerte en el campamento y trajo tristeza al corazón de David. ¿Por qué? Porque simplemente no siguieron el protocolo divino. Es importante entonces abrazar el protocolo divino. Tercero, tenemos que preparar un lugar para que su presencia permanezca en medio nuestro. El asunto no es solamente decir queremos que la presencia de Dios venga, sino estamos nosotros listos para la presencia de Dios. Y número 4, David introduce nuevos patrones de adoración que transforman completamente la cultura de la nación. Vamos a tratar de ir sobre cada principio. El primero entonces, que para poder traer de regreso el arca a su casa, debemos involucrar es a quién, a la gente que ha sido escogida, a la gente que ha sido designada. Veámoslo como dice que volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30,000. Esto es en 2 Samuel 6:1. Pasaron 20 años, o sea, ya el arca se quedó allá, David entró en un yello interno, permíteme usarlo de esta manera, una crisis interna, y
dice, bueno, ok, ¿será que no es la voluntad de Dios? Y no es hasta que David empieza a entender las maneras de Dios, los caminos de Dios. Hace en la mesa pasada aprendíamos acerca de que la diferencia con Moisés fue esto: si tú no vas con nosotros, yo no voy. Y entonces él dice, muéstrame tus caminos, muéstrame tu forma operativa, Señor, porque si yo conozco cómo tú operas, entonces yo sé que yo voy a caminar sin cometer errores. Aquí en Samuel, ahora David dice que volvió a reunir, y aquí está la clave, a todos los escogidos. Primero encontramos que él llamó a toda la asamblea, a todo el liderazgo y a todo el pueblo de Israel, y dijo, vamos a traer a todo el mundo, a los sacerdotes, a todos los que están por allá, vamos a traerlos porque necesitamos escuchar sus buenas ideas. Vamos a hacer aquí una lluvia de ideas para ver cómo lo hacemos mejor. Y eso produjo muerte. Y aquí encontramos que nuevamente David dice, vamos a llamar ahora a los escogidos. Esa palabra es interesante porque la palabra escogidos aquí tiene que ver con apuntado. En el caso específico que se refiere, eran 30,000 personas. Y dice, y 30 en numerología bíblica es el número de la madurez. En otras palabras, David escogió a gente madura para traer el arca de regreso a su casa. La presencia de Dios no va a venir a través de gente que se mueve por sentimientos, que se mueve por impresiones o que se mueve simplemente porque son seres sensuales. Sensuales significa que se mueven por los sentidos, sino que tienen abierto los sentidos espirituales, han desarrollado el discernimiento, los maduros que han desarrollado a un estómago para poder recibir palabras que son fuertes, palabras que son que punzan en el estómago, pero tienen la capacidad para poder digerir esa palabra y para poder después reproducirla. Madurez significa, y lo enseñábamos en alguna de las otras mesas, capacidad para terminar. En esta oportunidad él dijo, no es suficiente que estemos de acuerdo en una buena idea, necesito gente que tenga la capacidad para terminar aquello que estamos empezando. Dice en Primera de Crónicas 15:25 que los ancianos de Israel y los capitanos de millares fueron a traer el arca de Jehová a la casa de Obed-Edom. Estamos mirando aquí que no era cualquiera. Dentro de lo que eran esos escogidos estaban los ancianos y los capitanes de millares. Estamos hablando de la gente de mayor rango en lo que era la parte gubernamental y en lo que era la parte de ejército. En otras palabras, si nosotros queremos en este tiempo traer una reforma a la iglesia y a nuestras naciones, porque la presencia de Dios está activa en medio nuestro, nosotros tendremos que aprender a seguir a los verdaderos rangos de Dios, a la verdadera gente que está en verdadero rango. Y déjame decirte, no necesariamente es la gente famosa o la gente que más se escucha por ahí. Porque te vuelvo a decir, esa gente era gente madura, son gente de rango, pero gente madura. No es gente que se está dejando llevar por sus vientres, porque lo que quieren son recibir buenas ofrendas, ser reconocidos. Y para usted de contar, ese no es el punto, pero tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Es tiempo de que nosotros desarrollemos el oído para escuchar a la verdadera gente que Dios está estableciendo en este tiempo. Cuando Juan el Bautista se levanta como el profeta en medio de su tiempo, era un hombre que estaba ministrando desde el desierto. No estaba en la sinagoga, no estaba en un lugar espectacular, pero él se convirtió en esa voz que proclamaba desde el desierto, arrepiéntanse y vengan a un cambio de vida, a una transformación absoluta, porque entonces establecía el reino de Dios se ha acercado. Ahora bien, discernir esa voz que se ha levantado en este tiempo es importante, y hay características que son definitivas en lo que es ese liderazgo, y eso lo podemos encontrar, si quieres puedes acceder a mi enseñanza del día domingo de hace 2 días atrás con respecto a David, el corazón de Dios
en David, cuáles son las características, por qué Dios dijo que él tenía el corazón conforme a su corazón. Y vamos a encontrar que David pudo operar en una dimensión que fue... se sale de su tiempo, avanza en el tiempo, y aunque estaba en el antiguo pacto, él caminó como en el nuevo pacto y se convirtió en un sacerdote, pero también en un rey sacerdote. Y él camina en lo que es el orden gubernamental y sacerdotal de Melquisedec, interesantemente. Ahora, una de las declaraciones que yo en las cuales puedo establecer en este momento y con mucho temor y temblor, y es el hecho de que si nosotros no tenemos en medio nuestro, con gente con nosotros, gente que tenga rango superior, nosotros no podemos comandar una reforma. O sea, no podemos hacer un trabajo con gente inmadura. Necesitamos gente de dominio en el espíritu, porque estamos confrontando poderes, principados y potestades que de forma usurpadora, o sea, ellos están usurpando posiciones, pero necesitamos gente madura que entienda desde dónde se guerrea. Guerreamos desde una posición de victoria, pero tenemos que guerrear, y eso significa que en esa guerra nosotros vamos a ser confrontados con situaciones en nosotros mismos, y a menos que seamos maduros, que no tengamos un problema de pataletas de niños, de niños consentidos, nosotros no vamos a poder vencer. Es muy importante en este momento. Dice que David partió con todo el pueblo para hacer pasar el arca del Señor. Y en Primera de Crónicas 15:28 dice: de esta manera llevaba toda Israel el arca del pacto de Jehová. Fíjate cómo lo hizo: con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, al son de salterios. Una de las cosas que la reforma presente que se ha estado produciendo dentro de lo que es la iglesia requiere verdaderos apóstoles. No hay, vamos a decir, una de las cosas más enfermizas que hemos tenido que... de las cuales hemos sido testigos en los últimos 20 años, ha sido el paralelo falso que se ha levantado en el mover apostólico dentro de nuestras iglesias. De hecho, yo lo he dicho en varias oportunidades, hay más apóstoles y profetas que ovejas en la iglesia, todo el mundo. El que menos te imaginas apóstol nunca ha fundado una iglesia y sin embargo es apóstol. Es interesante esta palabra porque estamos en un momento donde los verdaderos apóstoles son que en lo que es su origen es gente que es comisionada. Y no es comisionada por otro apóstol. No te quedes en una estructura religiosa. Estamos hablando de un apuntamiento y de un comisionamiento que viene de parte del Señor. Esta palabra en el original es la palabra bakur, que significa alguien desarrollado plenamente, maduro en lo gubernamental y militante. Me he encontrado montones de gente que se llaman apóstoles, y cuando los escuchas enseñar, simplemente no saben sino repetir un palabrerío que no saben ni siquiera cómo unirlo. Cosas peores, aunque estas, madurez significa, una de las cosas que significa madurez es mantener la ropa interior en su lugar y los pantalones y la falda, si es que lo que usa solamente falda, en su sitio. Pero tenemos un montón de gente que se llama apóstoles que le ha sido infiel a su cónyuge 3, 4, 5, 6, 7 veces y creen que solamente con pedir perdón es suficiente. Si tú no sabes gobernar primero bien esta casa, tú no puedes ser obispo, tú no puedes ser alguien apuntado en la casa del Señor. Entiende eso. Y no estoy hablando aquí de que Dios no perdone, que la gracia de Dios no sea suficiente. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el hombre y la mujer de Dios que son maduros es gente que tienen dominio propio y saben decirle no al pecado. José fue apuntado para ser, después de Faraón, el que gobernara en la nación más poderosa de su tiempo, y le fueron entregados todos los recursos que habían disponibles en ese momento de la nación más poderosa de su tiempo, porque fue un hombre que supo mantener los pantalones bien puestos y prefirió salir corriendo de una situación de tentación, no importa que lo hubieran llamado gay, ay, ¿será que de verdad el tipo funciona? Prefirió dejar su dignidad de hombre en tela de juicio antes que abandonar sus valores como hombre de Dios. Esto es muy importante. Bakur, alguien desarrollado plenamente en lo maduro, en lo gubernamental, maduro en lo gubernamental y en lo militante.
Hay varios ejemplos que nosotros encontramos de gente que se autoproclama, pero solamente lo voy a mencionar y lo puedes buscar allí. En Jueces capítulo 8, verso 30, encontramos, dice que Gedeón tuvo 70 hijos, pero también tuvo un hijo en Siquén con una de sus concubinas y le puso por nombre Abimelec. Y encontramos que cuando Gedeón muere, dice que Abimelec se fue hasta Siquén y empezó a hablar a sus hermanos y a su familia y hablar de sí mismo, ¿no? Para promocionarse. Y les dice en el verso 2 de Jueces 9, dice, díganle a todos los del pueblo de Siquén, ¿qué les parece? Mejor soy yo para que gobierne en lugar de 70 personas. Él empezó a promocionarse a sí mismo. O sea, Abimelec es uno de los casos interesantísimos para estudiar, te lo sugiero, de lo que es un apostolado falso. Que entra en gobierno dentro de la iglesia, pero entra en gobierno porque se autopostulan, porque ellos mismos se levantan. Y encontramos que Abimelec tuvo éxito en esa jornada de levantarse a sí mismo. Y dice que el corazón de todo ese pueblo se inclinó a favor de Abimelec. Y dice en el verso 4, dice que lo compraron y Abimelec con el dinero que le dio el pueblo, dice que alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Una de las cosas características de los falsos obreros dentro de nuestras congregaciones es que ellos y los que con ellos están son ociosos, es decir, no hacen nada productivo. Este es otro tema. Pero además de eso, dice que él vino a la casa de su padre y mató a todos sus hermanos y quedó solamente, por cierto, Jotam, el hijo menor. Y dice que se juntaron todos los de Siquén y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura que está en Siquén. En el mismo pasaje, por cierto, sigue la parábola de los árboles, que cuando tú lees el pasaje, tú dices, ¿por qué está esta parábola en este pasaje, no? Y una de las cosas es el hecho de que cuando alguien tiene necesidad de ser gobernado y empieza a buscar quien lo gobierne, y entonces termina tomando decisiones incorrectas. Y encontramos aquí que termina gobernando sobre todos los árboles, termina gobernando la zarza. Pero en eso está en el verso 14, dice que le dicen todos los árboles a la zarza, la más pequeña de todas, la más inmadura, la que no podía dar fruto, no daba nada. Dice, reina tú sobre nosotros. Y la zarza le responde a los árboles, si en verdad me eliges por rey sobre ustedes, vengan y abríguense bajo mi sombra. ¿Qué sombra da la zarza? Entonces, empezando por allí, es importante que tú te empieces a hacer preguntas correctas sobre bajo qué sombra estás. Hay dos tipos de cobertura en Dios, porque no voy a hablar de los que están afuera, porque afuera hay de todo, ¿verdad? Pero yo voy a hablar en Dios, y está lo que es la cobertura Lot, que significa velo, que es una cobertura que no te permite ver hacia tu destino. Y está la cobertura Abraham, que significa padre de multitudes, es decir, que pone en tu ADN la capacidad de multiplicarte por millares y multiplicar todo lo que el Señor te entrega, todo tipo de semilla que el Señor pone en tu mano, recursos, personas, finanzas, tiempo, todo lo que el Señor pone en tu mano, tienes la capacidad de multiplicarlo. Por cierto, que uno de los temas para el nuevo año profético tiene que ver con la unción de multiplicación que Dios está trayendo sobre su pueblo, sobre sus hijos. Principio 2, tenemos que abrazar el protocolo divino. Ahora fíjate, en Crónicas 13:9, primera de Crónicas, encontramos que Usa extiende las manos y nosotros conocemos bien el caso. David quiere traer el arca, Usa el arca estuvo a punto de caerse porque los bueyes tropezaban entre sí, y Usa, queriendo ser de ayuda con toda la buena intención, en ningún momento lo hizo porque quería aparecer, por lo menos la Biblia no lo establece, pero su buena intención no fue suficiente. Y dice el verso 10 que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, y dice que murió allí delante de Dios. Y en ese día, verso 12,
David temió a Dios. Y entonces se hizo esta pregunta: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y esta es la pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿Cómo es que hacemos para traer el arca de Dios? ¿Qué es lo que el Señor ha dicho que nosotros debemos abrazar? En Primera de Crónicas 15, versos 1 en adelante, dice que en primer lugar, David arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Y dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada, escucha, no debe ser llevada sino por los levitas. No puede ir en carros. Carro significa estructuras humanas, cosas que nosotros hacemos con nuestras manos, que es fruto de nuestra creatividad, que es fruto de nuestras buenas ideas, que es fruto de nuestro trabajo arduo, lo que tú quieras. Pero ya hay un protocolo establecido y David entendió definitivamente: yo puedo hacer un carro de oro blindado para traer el arca del Señor, pero eso no es el orden. El arca, la presencia, es un peso que es colocada sobre hombres que han sido escogidos por Dios mismo para que el arca sea trasladada, para que la presencia sea trasladada. Dice: porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y dice que congregó ahora a todo Israel para que pasasen el arca a su lugar. Y dice en el verso 11: y llamó David a los sacerdotes, verso 12, y le dijo: ustedes son los principales padres de las familias de los levitas. Entonces le dijo, porque ya no es, vénganse todos, vamos a traer el arca, sino tiene que ser llevada en hombros de los levitas. Llama a los sacerdotes principales y le dice: pero eso no es suficiente con que seas escogido. Dijo: santifíquense ustedes y a sus hermanos y pasen el arca de Jehová, pues por haberlo hecho así la primera vez de manera incorrecta, Jehová nuestro Dios nos quebrantó porque no buscamos su ordenanza. ¿Qué sucede? Las buenas intenciones, te vuelvo a decir, no es suficiente para avanzar el propósito de Dios en el tiempo que vivimos. Sí, vamos a reunirnos todos para que oremos, pero entonces resulta que dentro de la gente que traes para orar simplemente hay montones de personas con sus propias agendas, sin meter el hecho del montón de infiltrados que tenemos dentro de las iglesias, brujos, metafísicos, gente de todo estilo que creen de todo menos a Dios y menos en Dios. Tienen de todo adentro menos a Dios. Cuando estamos hablando entonces de que estamos viviendo un tiempo que requiere precisión, que requiere integridad, nos estamos refiriendo de forma específica y de manera muy puntual a hacer las cosas de acuerdo al patrón bíblico. Y es importante que entendamos que lo que nosotros hagamos, por más talentosos que seamos, no es mi talento musical, ni mi capacidad para hablar en público, ni el hecho de que me sé de memoria toda la liturgia de la iglesia, porque como desde que nací estoy en la iglesia, pues qué es lo que no sé hacer. Yo creo que eso trae la presencia muy lejos de la verdad. Número 3, necesitamos preparar un lugar para que su presencia permanezca en nuestro medio. Esta parte es importante y quiero que entiendas, Dios no va a venir a una casa. Nosotros somos la casa del Señor. Yo soy templo del Espíritu Santo y nosotros como pueblo somos el lugar de la morada de Dios. Recuerda que son dos términos, está Sion y está Jerusalén. David dice que aquí en Primera de Crónicas que hizo casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Dios no va a venir a una casa sucia donde nosotros pretendemos meter la basura debajo de la alfombra o debajo de la cama. Tan simple como que no. Y es tiempo que los acanes que han estado metidos dentro de nuestra congregación sean expuestos y sean apedreados públicamente, ellos con toda su familia. ¿Por qué? Porque traen derrota al campamento de Dios, traen derrota al pueblo de Dios que está guerreando con todo el corazón. Y a veces decimos, es que en esa iglesia el liderazgo no es de Dios. ¿Cuántos pudieron echarle la culpa a Josué de que habían tenido una derrota? Pero la culpa no fue de Josué, la culpa fue de un Acán que simplemente codició lo que no tenía que codiciar y tomó lo que no tenía que tomar y lo escondió donde no lo tenía que esconder. Así hay mucha gente, muchos Acanes dentro de la iglesia trayendo derrota y todo el mundo tirándole la basura al líder, porque si no es el líder, entonces ¿quién más va a ser?
Necesitamos entender que tenemos que preparar un lugar acorde, en primer lugar nuestra vida, nosotros como pueblo, un lugar para que la presencia del Señor repose. Y la palabra preparar en este contexto es la palabra kun, que significa traer algo a la existencia con el entendimiento de que su llegada es permanente. Cuando estamos preparando algo, no es para que venga de visita el Señor, sino para que se quede a vivir en nosotros, en medio de nosotros, que se convierta en nuestro Dios y nosotros en su pueblo, que se convierta en nuestro Padre y nosotros en sus hijos, porque hay una transformación absoluta en lo que es la dinámica relacional con nuestro Dios. Es colocar entonces las cosas en orden para la venida de alguien que no viene de visita, y la iglesia de Cristo, sobre todo la iglesia del siglo XX, porque tuvimos moveres espectaculares, empezando con el derramamiento del Espíritu Santo en 1906, que da a luz lo que conocimos como el gran avivamiento pentecostal. Sin embargo, nos acostumbramos tanto a los avivamientos que eso es todo lo que nosotros buscamos. Pero estamos en un tiempo donde, en serio, hermanos, la verdadera iglesia de Cristo, ese remanente de Dios que ha sido preparado y está aún siendo preparado en la oscuridad, a altas temperaturas y bajo fuertes presiones, es un remanente que no se conforma con una visita. Anhelamos la presencia del Señor activa en nosotros. Así es que no queremos una visitación, queremos que el Señor se quede. ¿Qué significa entonces preparar la casa para David? Tres cosas. Primero, tener cuidado con quién formamos alianza. Esto es importante. Si nosotros queremos tener un lugar preparado, como David le prepara al arca una tienda, tenemos que revisar con quiénes estamos haciendo alianza, con quiénes nos estamos relacionando. Debemos entregarle al Señor el señorío de todas las áreas de nuestra vida. Y tercero, necesitamos remover de nuestra vida la indecisión y la ceguera espiritual. Vamos a verlo rápidamente porque ya me va quedando poco tiempo. Primero, debemos tener cuidado con quiénes formamos alianza. Dice en Josué que los jebuseos que habitaban Jerusalén, que estaban metidos en la iglesia, los de Judá no le pudieron sacar. En Jueces dice que los de Benjamín tampoco le pudieron sacar. Estamos hablando de las dos fuerzas principales que estaban en el este y en el oeste. Las fuerzas principales, Judá, aquí, que comandaba la bandera de Judá, que era el león comandando a la gente profética que iba adelante, y Benjamín, que era y sigue siendo las fuerzas especiales de Israel, iba en la parte de atrás comandando también al buey, a la gente de recursos, pero a la gente de mucha fuerza hasta el día de hoy. Pero dice que ninguno de los dos pudo sacar a los jebuseos. Y los jebuseos, hermanos, en un concepto corto, significa gente que pisotea lo sagrado, gente que no le da importancia a aquello para lo cual tú fuiste llamado. Y estamos hablando de gente con la cual tú entras en relaciones que poco a poco te va sacando del propósito y te va sacando del destino y te va haciendo creer que la gente que te está hablando, que está hablándole a tu vida con respecto a que tienes que caminar en los propósitos de Dios, te hace creer que gente no solamente obsoleta, sino te hace creer que gente metida o metiche, como dicen aquí nuestros hermanos en esta parte del hemisferio, o gente que simplemente quiere meterse en lo que no le importa. Pero déjame decirte que es muy importante que entiendas que los jebuseos han estado, porque eso fue lo que pasó con Israel. Israel decide coexistir con gente que pisoteaba lo que Dios estaba llamando sagrado. Somos nosotros consagrados simplemente porque somos gente diferente. Nosotros no somos gente del montón. Nosotros no somos como el montón. ¿Y sabes qué? Cuando la gente dice, bueno, ¿qué se cree tal persona? Nosotros somos gente especial. Dice que somos una nación santa, que nosotros somos escogidos, gente que somos para Dios especiales, y hemos sido apartados, por supuesto, para propósitos especiales. Así es que nada como tener relación con jebuseos. Es muy importante que
lo entiendas. En segundo lugar, la necesidad que tenemos de entregarle a Dios el Señorío en todas las áreas de nuestra vida. Cuando te vas a Números 13, 29, dice que Amalek habitaba el Negev y el Eteo, y el Jebuseo y el Amorreo dice que habitaban en el monte. En otras palabras, está hablando de principados, de potestades, de rangos que producen en las naciones ceguera espiritual, que producen en las naciones idiosincrasias que le alejan de Dios, que crean cultura, que crean formas de pensamiento, maquetas de pensamiento. Eso es lo que se está refiriendo a los principados. Principios sobre los cuales la nación edifica, construye, opera. Y dice que eso es lo jebuseo. Y encontramos en el anterior que Israel, ¿qué hizo? Coexistir con principios que se anteponían o que negaban a Dios. Eso es anticristo. Es decir, todo lo que se opone a Cristo. Los jebuseos patean lo sagrado porque se oponen a lo que es el propósito de Dios para tu vida. El pacto de Dios, hermanos, está relacionado con lo que es el poder de su realeza, es decir, el poder de que Él es rey, de que gobierna, de que es Señor sobre todas las cosas. Y esto lo he dicho en otras ocasiones, es muy fácil relacionarse con Jesús el Salvador, pero es muy difícil relacionarnos con Dios el Padre, el que gobierna desde arriba y a su palabra, todo lo que dice, o sea, simplemente es amén y se acabó, punto y aparte, no hay discusión. Entonces, relacionarnos con Él, ese nivel es donde la mayoría de la gente tiene problemas y por eso es que se quedan en una teología simplemente de que el amor de Dios es suficiente y la gracia de Dios es suficiente. Ya a mí eso me tiene enferma, o sea, tanta niñería. Y de verdad que estoy orando, Señor, si tienes que cerrar las redes sociales, entonces ciérralas de una vez, pero que se callen todos esos malandros espirituales que tenemos que no saben ni siquiera lo que están diciendo. Es tiempo de que se callen en el nombre de Jesús y hacemos esa declaración en el nombre de Jesús, que se callen en el nombre de Jesús y que los espíritus gobernantes en ellos que están trayendo, que han traído ceguera a sus vidas y que a través de ellos están trayendo ceguera a los demás en el nombre de Jesús, sean ahorcados como a Amán en el nombre de Jesús. La tercera cosa para preparar la casa para su regreso es que necesitamos remover de nuestras vidas la indecisión y la ceguera espiritual. Aquí dice que cuando el rey David marchó con sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, es cuando él decide, yo voy a tomar a Jerusalén y voy a tomar a Sion y voy a hacer de Sion la ciudad del rey y voy a hacer el lugar de la morada de Dios allí. Tiene que sacar a los jebuseos. Interesantemente, los jebuseos le dijeron, ay, David, tú eres un pobre hombre, o sea, por favor, nos reímos de lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, tú te la estás dando de grandes ínfulas. Y déjame decirte, le dijeron los jebuseos, ni siquiera vamos a tener que pelear contigo porque quienes van a impedir que tú logres lo que te has propuesto es, dice aquí, los ciegos y los cojos. Ellos son los que te van a echar de aquí. Y le dijeron lo que querían decir, eso está entre paréntesis en esa versión, David no puede entrar acá. ¿Qué hablan los ciegos y cojos? Gente que se resiste a la verdadera visión de Dios y que caminan tropezando porque no tienen seguridad, no tienen ni siquiera idea hacia dónde van. Esto es mucha de la gente que está, y lo decía anteriormente, mucha de la gente que está en este momento y que enseñando es gente ciega. Y por eso el Señor lo dijo en el Nuevo Testamento, ciegos, guías de ciegos, y todos caen en el mismo hueco. Pero esta es la gente que impide que el reino sea establecido. Esta es la gente que tenemos dentro de la fortaleza que tenemos que sacar. Gente que se resiste a caminar en la visión y en el llamado de Dios. Gente que se resiste a caminar con seguridad en el llamado de Dios, gente indecisa, que no saben qué decisiones tomar porque no saben ni cuál es su derecha ni cuál es su izquierda. Y finalmente el número 4, él introduce nuevos patrones de adoración. Me quedan 7 minutos y es muy largo este punto, pero el día domingo entregué una palabra que introduje parte de esto, pero esto es parte también de lo que es la palabra profética para el nuevo tiempo.
Así es que voy a dar hasta donde llegue, pero desde ya, ya tienes material. Si puedes acceder a mi enseñanza del día domingo, somos una generación conforme al corazón de Dios. Es una de las cosas que traté allí y la voy a terminar probablemente el próximo domingo. ¿Ok? Aquí en Primera de Crónicas nos encontramos en el verso 15, que los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros conforme a las palabras de Jehová, y vimos que eran gente principales de los levitas que fueron designados como cantores con instrumentos de música, y tenían que hacerlo con voz de alegría. Aquí tenemos varios principios que son bastante largos para nosotros descifrar en esta noche, pero quiero ir a los puntos principales. La primera cosa es que la palabra designar es la palabra amad, que significa constituir. En otras palabras, cuando estamos hablando, y esto lo uno con uno de los puntos anteriores, cuando hablábamos de que finalmente David busca gente escogida, es la misma palabra, gente que había sido designada por Dios desde el principio. Estamos hablando con gente que tiene capacidad de gobierno, por eso es que era madura, gente que tiene capacidad para gobernar. Significa esta palabra en el original, gente que puede construir una pared o un muro, gente designada que define los parámetros de la existencia en el tiempo que le corresponde vivir. Entonces, estamos hablando de que no era gente con talento, que sabía cantar, que sabía tocar un instrumento, que sabía predicar, que sabía dar una clase dominical. Estamos hablando de gente que entiende cuál es la visión, el propósito central por el cual hemos sido llamados y hemos sido posicionados en el tiempo presente. Esto es muy importante y esto es determinante. Gente designada, gente que sabe constituir, que sabe legislar desde la posición en la cual está. El producto, por supuesto, de estar bajo un liderazgo de gente designada es una mentalidad. Ahora, ¿cómo se construye la mentalidad con la música? No voy a entrar aquí en pormenores, pero una de las cosas que es importante es que cuando nosotros decretamos, necesitamos articular el destino profético del hombre. Cuando nosotros nos reunimos como eclesía, nos reunimos, no es para pasarla bien, qué chévere, qué rico, wow, mira, hoy la presencia de Dios estuvo espectacular. Sí, ¿y cómo saliste de tu vida? No, fue espectacular, pero apenas llegué a mi casa, no, la prueba fue tan grande que se me fue todo. No hay tal cosa como esa. Gente designada significa gente que cuando legisla, cuando está adelante, lo que crea es una mentalidad que hace que la gente entienda su destino profético. En esa declaración, en esa constitución, en esa forma de dirigir, describen cómo llegar a alcanzar el propósito de Dios, cómo cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas de forma práctica. Establece decretos que imparten también la mentalidad para poder llegar. Porque no es solamente tener el mapa, sino tener esas características internas en nosotros mismos que nos hacen prevalecer sobre todo obstáculo, sobre toda circunstancia, para nosotros alcanzar el fin que nos hemos propuesto. Y finalmente, tiene que haber en esa declaración un sonido que traiga, que produzca, tanto en el que la está dando como en el que la está recibiendo la impartición, una mentalidad de responsabilidad. Nosotros no podemos seguir construyendo el cuerpo de Cristo con la mentalidad de voluntarios. No podemos construir el cuerpo de Cristo, edificar el cuerpo de Cristo y transformar nuestras naciones con mentalidad de asalariados. Ah, bueno, como ya ahorita, como por el COVID, ya no entran suficientes diezmos y ofrendas, entonces, bueno, voy a tener que dejar el ministerio, porque tú sabes, chicos, no se puede vivir del romanticismo. No hay tal cosa como esa. Necesitamos tener un sentido de responsabilidad con respecto al llamado que ha sido colocado en nuestras manos. Y pase lo que pase, venga lo que venga, sea lo que sea, nosotros permanecemos y nosotros avanzamos en el propósito, en el llamado, porque cuando legislamos se forma en nosotros la capacidad para articular el destino profético, la capacidad de establecer un mapa que muestra hacia dónde vamos, la capacidad interna, esas características internas para cumplir el propósito, y finalmente ese sentido de responsabilidad que tenemos para hacerlo. El último concepto que veíamos ahí en ese pasaje es que ellos tenían que hacer esas declaraciones con alegría, y la palabra que se utiliza en el original
es la palabra renouma, que es la palabra gozo. ¿Qué significa? Es salir del estado de crisis. Es, no es quedarme en un lugar donde solamente mis sentidos, ay, qué rico se siente aquí. No me quiero ir de aquí porque cuando llegue a mi casa lo que me espera es una guerra. No es, eso no es gozo. Gozo es un sonido, es una declaración que expresa hacia dónde se está moviendo Dios. Y eso es suficiente para yo moverme. No importa cuánto me duela, no importa la circunstancia que estoy atravesando, no importa ni siquiera cuántas puñaladas tengo en la espalda, yo voy a seguir avanzando. No importa cuánta sangre esté derramando por lo que me están haciendo o por lo que me están dejando de hacer o por lo que sea, yo voy a seguir adelante. Alegría, gozo. Es un sonido entonces que es consistente con el mover presente de Dios, no con el pasado. No está simplemente, vamos a dar testimonios de lo que me pasó hace 20 años para yo poder levantarme, sino qué está haciendo Dios, y lo que está haciendo Dios es suficiente para producir en mí ese gozo que no tiene inigualable, que no hay espacio para más nada en mi vida, porque lo que Dios está haciendo llena todo mi ser. Me dice qué está pasando en la próxima fase con Dios. No estoy ciega, tengo mis sentidos naturales y espirituales abiertos a lo que Dios está haciendo y lo puedo percibir. Y yo no necesito ser profeta para esto, pero sí necesito ser profético, es decir, gente que aprende a conocer el corazón de Dios. Y dice que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, ¿para qué? Porque Él toma de lo que hay en el corazón del Padre y lo revela a los hijos de Dios. Y es ese sonido de gozo te prepara para entrar a esa siguiente fase con Dios. En otras palabras, estamos en un momento donde necesitamos gente que esté legislando desde arriba. Estamos trayendo de regreso la presencia a su casa, a la casa de Dios, esta primera casa, la casa de mi familia, la congregación, pero también mi nación. Hermanos, es mi tiempo para terminar. Y hay algunas otras cosas que me gustaría compartir con ustedes en este tema, pero créanme que lo vamos a compartir, este mismo tema lo vamos a seguir estudiando en lo que es la palabra profética del nuevo año, porque hay varias cosas aquí que el Señor me ha estado dando en estos días que tienen mi corazón en ebullición y tanto que quiero compartir con ustedes. Pero desde ya, mi oración es que tú puedas ser impartido, que tú puedas ser bendecido, que tú puedas ser establecido, que tú entiendas a lo que fuiste llamado, que tú entiendas el corazón del Padre para ti, que por encima de tus situaciones, que por encima de todo lo que puedas estar viviendo, carencias, enfermedades, el que te han abandonado, quedaste solo, calumnias, lo que sea, que tú puedas levantarte reconociendo quién eres en Dios y para qué Dios te llamó para un tiempo como este. Y que todos los procesos, es una de las verdades incambiables en nuestra vida, todos los procesos en nuestra vida nos ayudan a bien, porque nosotros hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Te espero en mi próximo programa. No te olvides, durante el mes de agosto no vamos a tener mesas de mentoreo, porque voy a apartarme con el Señor este mes para poner en orden esas impresiones proféticas que me está dando. Pero el 6 de septiembre vamos a tener la presentación oficial de la palabra profética para el nuevo año hebreo 5782. Te espero entonces. Vamos, yo voy a estar colocando en Facebook algunas cosas, siempre alguna palabra, así es que vamos a estar en contacto de todas maneras. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por haber estado conmigo y espero que nos veamos pronto. Dios te bendiga.